Hey friends, welcome back to my channel. In this video, I'm going to share with you guys some in-store breakdowns for Family Dollar. Using your 5 or 25 digital coupon that you guys have available on your app, the last day it is going to be tomorrow, this digital coupon to work. So let's go to Family Dollar, guys, and I'm going to be sharing with you guys some really great breakdowns for Family Dollar. I'm personally going to be not doing any deals at Family Dollar this week, but if you guys want to follow this breakdown, you could guys do some of those deals that I'm going to be sharing with you guys. So before you go to Family Dollar, make sure to clip all these digital coupons that I'm going to be sharing with you guys, including your 5 or 25. So the first products you are going to be getting are going to be the game products. They are on sale this week for only $3.95. and if you guys want to change the game fiber softener, you could guys change it for the Downy. It is actually regular price for $5, and we have a dollar digital coupon, but you are going to pay a little bit more out of pocket since the game products are on sale for $3.95. so either you're going to be getting the game detergent or the game fling, since the digital coupon work for these two products. And you're also going to be getting the fireworks. The fireworks is also for the same price, $3.95, and we have a dollar digital coupon. And for the game product, you're also going to be getting, let me see where they are. They are actually separate from this product, so they're over here. So you're going to be getting also the Gain Virus Softener. It is the 48 loads, price at $3.95, and we also have a dollar digital coupon. And let's see where the dryer sheets are, right here. So you're going to be getting them for the same price, $3.95. We also have a dollar digital coupon. And next thing you're going to be getting is going to be on the bounce dryer. The bounce dryer sheets, price at $1.88, or the Downy also are included for only $1.95, and we have a dollar digital coupon. So make sure to clip those digital coupons for this breakdown, guys. And of course, your 5 or 25 too. So now let's go and look for the other products that are going to be to complete your 5 or 25 in order for those coupons to come off. So make sure to do the math too, guys. If you guys want to do the math to verify if it is $25 or more, the Bounty, if you guys want to do this, they are priced at $6.25. we only have a 25 cent digital coupon, so I didn't include in the paper towels on any of my scenarios, but if you guys need that, you can replace for any of these products. So let's I'm just trying to see what other things I could add to this scenario in order for the 5 or 25 to come off. So yeah, let's just go with me and try to find some more products. And the other thing you're also going to be adding, guys, it is going to be one of the Crest toothpaste. It is priced at $3.25, and we do have a dollar digital coupon on your Family Dollar app. And now let's go and get your next product you're also going to be getting. It's going to be at the Big Erasers, and they are priced only $1.90, and for this one we do have a $2 digital coupon. And I already verified for every product the coupon, and it did work for every single product. Now let's go and get the next product, guys. We're also going to be getting the Clorox, and it is a pretty big bottle, guys, for this price, for $3.95, and for this one we only have a 50 cent digital coupon. But if you guys need Clorox, it is a pretty big size. It is 116 ounces, so it is a pretty big size if you guys want to get that product. And the total for this product, guys, should be
$26.78. So after this, gain your products, or you could guys just gain one product, and right after that, type in your phone number, and your 525 should come off, plus $8.50 in digital coupons should come off too. Your total out of pocket should be only $13.28, or only $1.66 for each product. For the next breakdown, guys, you are going to be getting the Venus Gillette Razor. It is priced at $6.50, and we do have a $3 digital coupon, so make sure to add the digital coupon to your account too. And now let's go and get the next product for this scenario. For this, you are going to be adding that Gillette Razor. It has to be this one, the Gillette Sensor 3. It is priced at $5, and for this, we also have a $3 digital coupon, so make sure to get this one that is priced for $5. Next product you're also going to be getting in this scenario, it is going to be on the Cares Bar. The Care Bars are priced at $3. So for this product, that is going to be the Cares Bars, you guys need to get two of them. As for this one, so we do have a digital coupon that is a spend $6 on this Cares products and save $2. And there's a different one that is a $0.50 on any Cares product, so make sure to add those two digital coupons to your account. You're also going to be getting the Dial body wash. There is a digital coupon for this product, so the Dial body wash, it are priced at $3 each, so you need to get two of them. Since the digital coupon, it is a $2 and a purchase of two. Now let's go and get your next product for this scenario, guys. You're also going to be adding the big razor. It is priced at $1.90, and for this one we also have a $2 digital coupon. I added this so you could pay a little bit less out of pocket, since the total for this scenario should be $25.40. So after this, again, like at least one product, go ahead and type in your number, your 525 should come off, plus $12.50 in digital coupon should come off too. Your total out of pocket should be only $7.90, or only $1.12 for each product. So this is another awesome deal to do a Family Dollar if that's the only store that you guys have close to you guys. Next scenario, guys, if you guys need any lotion, so we have a coupon actually that is a spend $6 on Vaseline and save a $2. So in this case, if you guys want to get this one, that is priced at $6.50, and like I said, we do have a $2 when you spend $6 on Vaseline. So now let's go and get your next item for this scenario. So for this next scenario, you are also going to be adding the Tide detergent, guys. This one is priced at $5.50, and for this one we do have a $2 digital coupon. You're also going to be adding that Tide pods for $4.95, and we have a $2 digital coupon. You're also going to be adding the OxiClean, price of $5.50, and for that one we also have a $2 digital coupon. And the last product for this, you are also going to be adding the big for $1.90, and remember, for this one we have a $2 digital coupon. I'm sorry. So the total for this scenario should be $25.35 minus, after this, scan at least one product, go ahead and type in your number, your 525 should come off, plus $10 in digital coupon. Your total out of pocket should be $10.35, or only $1.72 for each product, which is not bad at all. $1.72 for those Tide detergent. And like I said, if this is the only store that is close to you guys and want to do the deals of Family Dollar, I believe it's not that bad at all.
Here in the last scenario, guys, if you guys need shampoo, you are gonna be getting in this scenario two of the Suave shampoo conditioner priced at $3.35. $0.35 for each. We do have a $2 on when you spend $6 on this Suave products. If you guys don't want to get this one, you guys replace that with the Head and Shoulders, but this one you are gonna pay more out of pocket since they are priced at $6.75, and we do have a $2 on two digital coupons, so I don't believe this is a good deal with the Head and Shoulders. That's only if you guys don't want to get the Suave. You also gonna be adding the Bic for $1.90, and you are gonna use your $2 digital coupon. I'm including the Bic in every scenario, so you guys pay a little bit less out of pocket. Next product, you also gonna be getting. Let's see, I did add it. I believe it was a Kotex. Yeah, because if you add the Tampax, they are a little bit more expensive than the Kotex, so we are going to be adding the Kotex for this scenario. The Kotex pads, they are priced at $3.50, and for this one we do have a $1 digital coupon, so make sure to add your digital coupon, guys, if you guys are planning to do any of these scenarios. So like I said, this one it is priced for $3.50, and we do have a $1 digital coupon. Now let's go and get your next product for the scenarios. You're going to be getting the Dove. The Dove bars, they are priced at $6.75. This is one of my favorite, by the way. The smell smells awesome. So this one do have a $2 when you spend $6 on Dove products. So make sure to add your digital coupon for this one too. And now let's go and get your next item for this scenario. You are gonna be getting the Gillette. The Gillette, remember, it is going to be priced at $5, and it has to be the Gillette Sensor 3 for $5, and for this one we have a $3 digital coupon. And now let's go and get your last item for this transaction, guys. It is going to be a Crest toothpaste for $3.25, and for this one we have a $1 digital coupon. So the total for this scenario should be $27.60 minus your $5.25 minus $11 in digital coupons. Your total out of pocket should be $11.60, or only $1.65. $1.65 for those Dove bars. It is a good price since that regular price is $6.75, I think. So it is a pretty good price for that. If you guys want to replace the Dove bars for the Charmin paper, you could guys do that too, but you are gonna pay a little bit more out of pocket. Just including most of the products that have the higher value of those digital coupons. If you guys get the Charmin bed tissue, for that one I believe we only have a 25-cent digital coupon. So yeah, as you can see here, it is the Charmin bad tissue for $5, and we only have the 25-cent digital coupon. So that depends whatever products you guys need. I'm trying to do some scenarios to get your out of pocket really low. And that's it for this video, guys. Hopefully this video is helpful for you guys. Thanks for watching, and I will see you back in my next video. Bye. Hola, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir algunos escenarios en la tienda de Family Dollar. Eso quiere decir que vamos a ir a Family Dollar y les voy a grabar estas ofertas para usando su cupón de 5 en 25, que termina hasta mañana. Así que vamos aquí a Family Dollar para mostrarle algunas opciones que usted puede realizar en la tienda de Family Dollar. Acuérdese que este cupón de 5 en 25, estas ofertas las puede realizar empezando hoy hasta mañana solamente, ya que este cupón se vence mañana. Así que si a usted le interesa realizar alguna oferta en Family Dollar, puede realizar alguna de estas que les voy a compartir. Así que vamos aquí. Los primeros productos que usted va a comprar en este primer escenario, va a comprar los productos de Gain. Esta semana están solamente
$3.95. Si usted quiere cambiar el suavizador de ropa de Gain por el suavizador de ropa de Downy, está a precio regular, que es a $5, y para este tenemos un cupón digital de $1, pero usted pagaría un poquito más de su bolsillo. Así que en mi escenario, usted va a comprar ya sea el jabón detergente, que está a $3.95 de Gain, o los Gain Flings. Este cupón digital de $1 en $1 es para estos productos, pero solamente puede comprar uno. Siguiente producto que también va a comprar, este van a ser los Fireworks, están al mismo precio de $3.95. Tenemos un cupón digital de $1 también para los Fireworks. Así que agregue todos estos cupones a su cuenta. Vamos a buscar a dónde están los otros productos de Gain. Están por acá. El siguiente producto que va a comprar también va a ser el suavizador de ropa de Gain. Está al mismo precio, $3.95. Tenemos un cupón digital de $1. Y también para estos productos va a estar agregando las toallitas de Gain, que son las de 105 a $3.95, y tenemos un cupón digital de $1. El suavizador de ropa es el de 48 lavadas, así se me olvidó pasar decirle, y el jabón detergente de 40 onzas. El siguiente producto que también va a agregar en este escenario va a comprar las toallitas de la secadora de Bounce a $1.88, o también las toallitas de la secadora de Downy, que están al mismo precio, a $1.88, y tenemos un cupón digital de $1, haciéndolas por solamente 88 centavos. Así que verifique que agregue todos estos cupones digitales que les estoy compartiendo en cada uno de estos escenarios. Y aquí vamos a buscar algunos otros productos para completar su compra de $5.25. Aquí están estas servilletas de Bounty, están a $6.25. Para estas solamente tenemos un cupón digital de 25 centavos. Si usted quiere sacar algún producto de este escenario y agregar estas servilletas, también lo puede hacer, pero le va a quedar un poquito más de su bolsillo, ya que el cupón digital es solamente 25 centavos. Así que solamente les estoy compartiendo algunos de estos productos, tratando de buscar los productos que tienen el cupón digital de alto valor, ya que aquí en Family Dollar usualmente solamente funciona el cupón de 5.25 usando solamente cupones digitales. Sí funciona a veces cuando usa cupones del fabricante, pero es un cupón un poquito complicado cuponear en Family Dollar usando cupones de fábrica de papel, perdón, con cupones de papel. Así que en el siguiente producto que va a estar comprando en este escenario va a ser la pasta de Crest. Está a $3.25. Busque la que está a $3.25, y para esta tenemos un cupón digital de $1 en su aplicación de Family Dollar. Y ahora vamos a buscar el siguiente producto que va a estar agregando en este escenario. Van a ser los rastrillos de Pick. Esta bolsita trae 5 y está a precio de $1.90, y para este tenemos un cupón digital de $2, haciéndolo totalmente gratis. Así que agregue este cupón si es que no lo ha agregado a su cuenta. Último producto que va a estar comprando en este escenario va a ser el Clorox. Este botecito es bastante grande, como puede ver por este precio. Es el de 116 onzas por solamente $3.95. Tenemos solamente un cupón digital de 50 centavos, pero se me hace un buen precio, ya que es el tamaño de 116 onzas. Así que se me hace un buen precio si es que usted necesita el Clorox. Si no lo necesita, puede cambiarlo por cualquier otro producto que usted necesite. El total de esto le va a quedar por $26.78. Después de que la cajera haga escaneado un producto, por lo menos después de ahí usted va a poder poner su número de teléfono y se va a descontar su cupón de $5.25, más aparte $8.50. Pagaría $13.28 o solamente $1.66 cada producto, perdón. Así que en el siguiente escenario, usted va a estar comprando los rastrillos Beanies. Están a $6.50 y para esto tenemos un cupón digital de $3. Así que agregue este cupón a su cuenta si es que no lo ha agregado y si es que está disponible. Siguiente producto que va a agregar en este segundo escenario va a ser este rastrillo que está aquí, que es el de Gillette Sensor 3. Está a precio de $5. Para este tenemos un cupón digital de $3 en la aplicación de Family Dollar. Siguientes productos que va a estar agregando va a ser las barras estas de jabón de Cares. Está a precio de $3 cada uno. Necesita agregar dos de ellas
porque el cupón que tenemos en la aplicación indica que tenemos que comprar dos productos de, perdón, tiene que gastar $6 para que este cupón digital se descuente, que es de $2 cuando gastas $6 en productos de Cares. Más aparte, también en la aplicación tenemos otro cupón que es de 50 centavos en cualquier producto de Cares, así que ese también se va a descontar. Y también va a estar agregando en este escenario dos de estos de los enjuague de cuerpo de Tile. Están a $3 cada uno y tenemos un cupón digital de $2 en la compra en dos. Y ahora vamos por el siguiente producto que va a estar comprando usted en este escenario. También va a ser el rastrillo de Beck. Y el rastrillo de Beck va a ser el mismo que le había compartido en el escenario anterior. Les estoy agregando esto ya que a veces nos sale un poquito más barato cuando agregamos un producto que no se queda totalmente gratis con ganancia. Así que va a agregar, este es el rastrillo de Beck a $1.90 y tenemos el cupón digital de $2 haciendo este producto totalmente gratis. El total de este escenario le va a quedar por $25.40. Y después de que la cajera escanee por lo menos un producto, usted va a poner su número de teléfono y se va a descontar su cupón de $5.25. Más aparte, $12.50 de cupones digitales. Su total a pagar le quedaría solamente $7.90 o solamente $1.12, que es muy buen precio para esos productos si es que usted necesita esos productos personal a solamente $1.12. Siguiente opción, si usted necesita loción, también recibimos un cupón en la aplicación de Family Dollar esta semana que incluye los Vaseline. Si usted compra esta crema de Vaseline que está a $6.50, tenemos un cupón en la aplicación que es de cuando gasta 6 le descuentan $2. Así que parece que es el único cupón que tenemos para el Vaseline. Así que ese es de $2 cuando gasta 6. Así que ahora vamos a buscar el siguiente producto para este escenario. También va a estar comprando los productos de Tide. Así que vamos a buscar aquí los productos de Tide. Va a estar comprando el jabón detergente de Tide. Está a precio regular de $5.50 y parece que tenemos un cupón digital de $2. Y también va a estar comprando los Tide Pods que están a precio de $4.95 y parece que tenemos un cupón digital de $2. Y por último va a agregar también en este escenario un OxiClean a $5.50 y tenemos un cupón digital de $2. Por último, también va a estar agregando en este escenario los rastrillos de Beck que están a $1.90. Tenemos un cupón digital de $2. Así que para este escenario su total le va a quedar a $25.35. Y después de que la cajera haya escaneado por lo menos un producto, ponga usted su número de teléfono, su cupón de $5.25 se va a descontar, más aparte $10 en cupones digitales. Su total a pagar le va a quedar a $10.35 o solamente $1.72 cada producto. Y recuerde que esta oferta termina mañana en Family Dollar. Bueno, el cupón se vence mañana. En la última opción que les voy a compartir aquí, si usted necesita champú, va a comprar dos de los champú de suave o el acondicionador, está a precio de $3.35 y parece tenemos un cupón digital de $2 cuando gasta $6 en productos de suave. Si usted no le gusta el suave, puede comprar el Head & Shoulders, pero le saldría un poquito más caro esta compra, ya que como puede ver el Head & Shoulders está bastante caro aquí, a $6.75, y el cupón digital que tenemos es solamente de $2 en la compra en dos. Así que yo no le recomendaría comprar este, pero si a usted le gusta más este, pues lo puede cambiar por el suave. Siguiente producto que va a comprar va a ser también el Beck a $1.90 y tenemos el cupón digital de $2. Les estoy agregando este rastrillo Beck en cada escenario ya que nos sale mucho más barato cada vez que compramos un producto que nos queda barato y con ganancia. Así que en el siguiente producto que les voy a agregar en este escenario van a ser en los Kotex. Las toallitas Kotex o también los tapones de Kotex están a solamente $3.50 y para este tenemos un cupón digital de $1 en su aplicación de Family Dollar. Así que califica
para los posts y también el cupón digital, pero parece que los posts y parece que están un poquito más caros, así que va a comprar estos de los Coltex. Y siguiente producto que también va a agregar en este escenario va a ser el jabón de barra de Dove. Este está a $6.75 y este es uno de mis favoritos, este de la cajita rosita. Este también huele muy bonito, el azul. Para este tenemos un cupón digital de gasta 6, le descuentan $2 en productos de Dove. Así que acuérdese de agregar su cupón digital. Siguiente producto que va a agregar también en este escenario va a ser los rastrillos de Gillette. Y va a ser el Gillette Sensor 3. Está a precio de $5. Y para este producto tenemos un cupón digital de $3 en su aplicación de Family Dollar. Y ahora vamos a buscar el último producto que va a agregar en este escenario. Va a ser la pasta de Crest a $3.25. Y para este tenemos un cupón digital de $1. Así que el total de este escenario le va a quedar por $27.60. Después de que la cajera escanee por lo menos un producto, usted ponga su número de teléfono, su cupón digital se va a descontar de $5.25 más aparte $11 en cupones digital. Su total le quedaría solamente $11.60 o solamente $1.65, que no se me hace nada mal. También este total de $1.65 por esos productos del Dove, ya que se acuerda que ese Dove es un poquito caro por las barras. Parece que son, ¿cuántas barras? Parece que son 6. Vienen a precio de $6.75, así que se me hace un buen precio. Si usted no necesita las barras de Dove, las puede cambiar por el papel de baño que es el Charmin, pero le quedaría un poquito más de su bolsillo, ya que para el Charmin solamente tenemos un cupón digital de $0.25. Pero si usted necesita papel de baño y servilletas, las puede cambiar en cualquier escenario. Y acuérdese que solamente tenemos un cupón digital de $0.25 para cada producto, ya sea este papel de baño o las servilletas de también de Bounty. Así que eso es todo por este video. Espero le haya servido este video que les compartí para algunas opciones para realizar en la tienda de Family Dollar. Gracias por ver. Por favor, no se les olvide darle me gusta a este video. Y claro, prende la campanita de notificaciones también para cada vez que les comparto mis ofertas no se pierdan ninguno de mis videos. Gracias por ver y los veré en mi próximo video. Adiós.